los directores de la CIA, la Agencia Nacional de Inteligencia y el FBI se presentaron, como lo hacen una vez al año, ante la Comisión de Inteligencia del Senado para presentarles cuáles son las mayores amenazas con respecto a seguridad nacional. Hola, soy Silvia Salazar de Tono Latino. Gina Haspel, la directora de la CIA, Christopher Wray, el director del FBI, y Dan Coats, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, le dijeron al Senado cosas que contradicen totalmente las posiciones de Donald Trump. Por ejemplo, que Corea del Norte no está pensando eliminar totalmente su arsenal nuclear, que el acuerdo nuclear con Irán sí funciona y que Irán, por su parte, no está desarrollando armas nucleares, que el Estado Islámico no ha sido derrotado. De hecho, hay miles de militantes todavía en Siria y en Irak. Que las verdaderas amenazas relacionadas con asuntos de seguridad nacional son los esfuerzos de China y de Rusia para debilitar la influencia de Estados Unidos en el mundo y dentro de Estados Unidos. Rusia sigue intentando interferir en las elecciones. Ya estamos escuchando de noticias de posible intromisión rusa antes de las elecciones presidenciales del 2020. ¿Y saben cuál tema no cubrieron los directores de las agencias de inteligencia? La crisis que supuestamente tenemos en la frontera con México. Visiten mi página web tonolatino.com para suscribirse a recibir el newsletter que les envío de lunes a viernes con las noticias más importantes del día. Síganme en redes, estoy en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Suscríbanse a mi canal y prendan la campanita para recibir una alerta cada vez que subo un video de las noticias. ¡Chao!